priorizamos el diálogo y la palabra. Filosofía para todos. Y de repente, pensé en todo lo que me habías dado. Jalisco Radio. Aunque sea parcial, y aunque olvidemos cosas, claro, cosas que se dejan ahí, que simplemente no se estudian. Pero lo que Feyerabend, por ejemplo, propone en el anarquismo epistémico, es que todas las narrativas explicativas acerca del mundo son igual de válidas. Es decir, lo que nos dice el chamán del mundo y lo que nos dice el físico de partículas y lo que nos dice el homeópata es igual de válido. Ahora, las metodologías que podemos rescatar de estos relatos, pues hay que rescatar las que nos sirvan. Uh-huh. Las que no hay que dejarlas de lado. Pero yo no sé. O sea, a lo mejor a lo mejor el conocimiento podría atravesar estas situaciones, porque digo del anarquismo epistémico que nos platicas. Pero pues también está esa arma de dos filos de mandarlo todo a lo relativo, ¿no? La ciencia también tuvo sus coqueteos con, y los tiene, más en la posmodernidad, los tiene muchísimo con mandar a lo relativo todo, que creo que es diferente la interpretación que podríamos hacer de los conocimientos válidos en el momento válido adecuado, ¿no? De mi conocimiento válido ahora que estamos hablando de ciencia y de filosofía, podría pensar en las relaciones entre el conocimiento y los pensamientos válidos, los pensamientos inválidos, sí, etcétera. Eso podría estar aquí y ahora funcionándonos, ¿no? A lo mejor cuando salgamos de aquí, pues no nos va a funcionar tanto que ese pensamiento que tú me estás diciendo es inválido, ¿no? aquí no te funciona, ¿no? Entonces creo que tiene que ver también muchísimo con esos conocimientos en el momento adecuado, ¿no? Creo que la validez de la que nos podríamos pensar es esa, ¿no? Como en el momento adecuado, no mandarlo toda la relatividad y todo se vale y todo se puede. No, porque luego totalmente peligroso. Lo ético nos va a atravesar porque somos seres humanos a fuerzas, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, en este sentido, no podemos tomar las teorías científicas, por muy actuales que sean, como verdades absolutas, ¿no? Uh-huh. Verificable, pues, ¿qué es verificable? Realmente estos términos, por eso me costaba bastante trabajo al principio dar una descripción acerca del conocimiento científico, porque verificable, digo, hay sesgos muy, muy difíciles de no pasar por ellos, de la verificación, por ejemplo. Lo empírico, hay ciencias que no son empíricas del todo, ¿no? Uh-huh. No sé, la fotografía del agujero negro, por ejemplo, esta fotografía que pues no fueron a fotografiarlo de cerca. ¡Qué miedo eso! Sino que surge de ciertos compromisos ontológicos que se tienen de instrumentos y que tú confías, que otorgas este compromiso ontológico a los instrumentos y que el instrumento efectivamente tiene una interpretación correcta y que tú vas a hacer una interpretación correcta de la información que el instrumento te está dando y como resultado, una imagen, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todos estos términos de empírico, de verificación, pues van cambiando con el tiempo y no podemos tomar teorías que interpretaban el mundo pasadas de manera anacrónica y decir, ay, los aristotélicos con los que discutía Galileo, por ejemplo, eran unos cerrados porque... No, se pasaban, no sabían nada. Sí, porque no sabían nada. Ajá. Y la verdad es que hay otra parte de la discusión en la cual también se tiene una teoría que metodológicamente... pues es rica, es fuerte, el poder interpretativo también es amplio, que era el caso de la física aristotélica en el siglo XVI, siglo XV, y que llega de repente un tipo como Galileo y dice, bueno, hay que modificar la metodología, hay que cambiar estas cuestiones. Pues claro, es como si ahora llega un tipo y nos cambia todas las nociones que tenemos acerca de el buen hacer ciencia y de los resultados que podemos tener al respecto. Pues lo tildaríamos de loco. Pero es importante porque no se puede hacer este anacronismo de la mala ciencia en la que se hacía antes. Uh-huh. Y la verdad es que no. Claro, es una cuestión dinámica, ¿no? Como la historia. Pues dentro de la historia va cambiando y se van modificando incluso los mismos conceptos de la ciencia. Sí. O sea, no es lo mismo la ciencia ahora, que es lo que tratamos de poner como más o menos claro.
a la ciencia de hace, no sé, un siglo, dos siglos, ¿no? Exacto. O sea, que eso no sabe. Y ¿no? Los lenguajes van van modificando, se van ampliando. Hay conceptos que quizá describen cosas que no describían teorías anteriores. Uh-huh. Es decir, porque se requiere de crear estas herramientas para interpretar el mundo y cada vez interpretarlo de una mejor manera. Pero también la sobreinterpretación acerca de la ciencia me parece de repente peligrosa, porque se convierte tan en el ámbito común, tan en el común de las personas, que cualquier persona en una charla chelera te puede hablar de teoría de cuerdas, ¿no? ¿Y qué es eso? Es decir, ¿a qué se refieren claramente con eso? Es decir, si para los físicos eso es un problema, o sea, generalizarlo tanto y volverlo tan de la discusión cotidiana y decir, bueno, sí, es que el mundo funciona a partir de que la estructura mínima del mundo son cuerdos. Híjole, también eso, de repente... Eso está más problemático para, como dejar parada o mal parada, depende de quién lo diga, como al conocimiento científico como tal, ¿no? Digo, hablando muy coloquialmente, como la confianza que podemos tener. A mí por eso se me hace muy problemático hablar siempre de ciencia, porque tiene que ver con esto, ¿no? Parece ser que la ciencia, en lugar de dar certezas y confianzas, pues te pone en peores problemáticas, ¿no? De entendimiento, siendo que el común y lo regular sería que hay un conocimiento científico, entonces ya entendí todo porque ya es científico, entonces ya no me puedes ni siquiera discutir esto. Sí. Y lo que creo que la invitación a que nos hace Álvaro y también la filosofía sería eso. Sí, exactamente. Espérate, no, más bien esto está más arena movediza que cemento. Todo el tiempo, y es que creo que si buscamos certezas y las se buscan en la ciencia, pues es en el lugar incorrecto en el cual se buscan certezas. Porque para buscar certezas, pues no sé, hay miles de grupos religiosos en los cuales puedes encontrar certezas absolutas que no vas a encontrar. Incuestionables. Claro. Cosa que no debe de existir en la ciencia, ni tampoco en la filosofía. Y esta relación entre filosofía y ciencia, que era el punto al que queríamos llegar, el cúspide. Pero lo logramos. Vamos a tomar, yo creo que regresando del... Pues monte, todavía no se dan cuenta, entonces pues... Pero bueno, sí. Vamos a ir a este corte y enseguida regresamos. Muy bien. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Platón. Priorizamos el diálogo y la palabra. Filosofía para todos. XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde Guadalajara, Jalisco, México. XEPBPV 1080 AM transmite con 5.000 watts de potencia desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. Charlemos. Filosofía para todos. Sin música, la vida sería un error. Nietzsche. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Yo soy Arián Martínez Ayón y estamos en Filosofía para Todos. Estoy con Álvaro Mejía y con Paulina Flores. Paulina, ¿quieres mandar los saludos? Los saludos obligatorios. Esta hermosa tarde. Sí, ya casi nos vamos. Acá nos está saludando David Carrillo, que hoy sí le tocó en vivo. Genial. Nos gusta un montón que estés acá escuchándonos. Recuerda dejar tus comentarios. Javier Mejía... que dice que le saludes a su mamá. Y David Castillo, que etiqueta a Luis López, tal vez para que se dé cuenta de que somos muy geniales. Y se está perdiendo. De Alba Martínez, Durruti, de Alba Martínez, nos pasa un texto y te lo agradecemos. Ahorita que tengamos la oportunidad de tener un mejor internet, le picamos y vemos qué está pasando. También a Adrián Monroy, que nos está viendo. Y bueno, todos los. No podemos ver ahorita exactamente
quién nos está sintonizando en este momento, pero hay más, ¿verdad? Sí, por ahí está Virginia Leiva, José Gallegos, Adrián Monroy, Lucy Zavala, Ernesto del Toro, César Salazar, Oscar Eduardo, y Iván, Claudia, y un montón de cosas, Laura Barragán, y un montón de gente que luego no se actualiza y no nos dejan ver, pero ya saben que somos súper fieles a los saludos y a las transmisiones. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando, y bueno, pues como lo dice la ciencia, este es uno de los mejores programas del mundo, la ciencia lo dice, Álvaro. Precisamente con esta quiero que vayamos cerrando como en esa transmisión, porque ahora para la gente común y mortal que no está tan interesada, bueno, no interesada, bien, que están más bien metidos todo el día en las redes sociales, que les aparece en su Facebook, porque lo dice la ciencia. Bien, creo que para conectar eso, este último tema que estamos hablando fuera del aire, de, por ejemplo, utilizar los datos o estudios acerca de prácticamente todo, y vaya, pues de repente incluso absurdo suena, ¿no? Cuando se lee y es algo absurdo. Pero es posible que esto surja a partir de la confianza que se tiene al discurso científico, ¿no? Como incluso casi dogmático. Y creo que eso de repente puede ser peligroso. Porque cuando le vendes a las personas el discurso de la ciencia lo comprueba, uh-huh, o es científicamente correcto, tú ya le otorgas el beneficio vaya, esto debe de ser correcto, porque te imaginas un montón de personas en bata ahí que sí, moviendo un montón de botoncitos. Sí, el nuevo shampoo para que no se te caiga el pelo, ya lo utilizaron en montón de calvos y efectivamente no se les cae un pelo. Entonces, es sumamente problemático eso, porque la filosofía podría, en la cuestión metodológica y en la cuestión de la interpretación de los datos, realmente hacer algo al respecto, ¿no? Es decir, ¿qué datos realmente podrían ser fiables? ¿Qué datos podemos rescatar a partir de un análisis riguroso? Y que la filosofía nos puede brindar las herramientas, desde el análisis de conceptos hasta la lógica misma, y vaya, la estructura de las teorías, pues claro que vienen de un análisis filosófico primero. El surgimiento de conceptos nuevos también viene de la especulación filosófica en ocasiones. Entonces, me parece importante señalar que, a pesar de que se toma como disciplinas distintas, cualquier área de la ciencia, llámese biología, física, matemáticas, claro que todas estas áreas tienen un grado de reflexión filosófica, y en gran medida este grado de reflexión filosófica abona a que la especulación sea bien dirigida, no sea para donde el pensamiento los lleve, sino que estas especulaciones pues sí vayan hacia un lugar plausible, y que el desarrollo de la ciencia pues se dé pues de una manera concreta, mucho más clarificada. Y esa es la labor, me parece a mí, de la filosofía y de las personas que nos decimos filósofos de la ciencia y que analizamos de repente el desarrollo filosófico, porque de ninguna manera podemos acercarnos a teorizar y a